Mariana. Soy capaz de eso y mucho más con tal de recuperar a Joaquín. Qué miedo que debe tener Mariana, ¿no? Soy capaz de todo. ¿Me escuchaste? Y no voy a parar hasta que Joaquín sea mío. Qué bien, qué julepa que me está agarrando. ¿Qué crees? ¿Que por qué te pones un vestido elegante? ¿Me vas a engañar? ¡Puedes engañar a todos! ¡Pero menos a mí! ¡A mí no me vas a engañar! ¡Puedes engañar a Juan! Dale, seguí. ¿Qué pasa? Me trabé. Bueno, pasa nada. Seguí, vos seguí, seguí. Improvisá. Estás re natural, Andrea. Dale, dale. ¡Trepadora! ¡Puedes engañar a todos, pero a mí no me engañas! ¡Prostituta barata! Menos mal que acá el chupi es de... ¿Qué te pasa, tarada? ¿Qué habla? ¿Qué te pasa, Andrea? ¿Qué cuchicheás? ¡Pare! ¡No estoy diciendo nada! ¡Paren las dos! ¡Córtenla! ¡Loco, están en la productora! ¿Qué pasa? Ok, que se vaya, porque yo no me la fumo más acá. Bueno, que se vaya. Yo me tengo que retirar. No, nada, te vas. No quiero que estés en mi casting. Que se retire la alcohólica violenta, por el amor de Dios, ¿eh? ¿Qué decís? ¡El alcohol, Turco! Ah, bueno, Andrea, ¿qué no les contaste a esta gente que vos le das? ¿Al chupi? Ya está. Es borracha, Turco. ¡Ya está! ¡Cállate! ¡Ya está! ¿Estás contenta? ¡Ya está! ¿Ya está qué? ¡Nada! Si ella es alcohólica y es violenta, yo no tengo la culpa, Turco. ¿Por qué hace esto? Por el único motivo por el cual lo puedo hacer, que es porque te amo. Porque estoy enamorado de vos. ¿Te acordás del doctor Müller que conociste cuando viniste a pedirme trabajo? Sí, me acuerdo. Ese que te hacía esperar 2 horas, 3 horas. Que te pedía mandados para mis amantes. ¿Te acordás de ese? Ese murió. No está más. Y no está más porque yo lo enterré por vos. Por amor. Por amor. No es nada más algo que te gusta o algo que querés. Es más que eso. Es algo a lo que no te podés resistir. Así que yo pienso seguir con el casamiento adelante. Y lo vamos a llevar a cabo. Y juntos. Tu razón te dice que tenés que resistirte. Que tenés que decir no. Pero abrís la boca y te sale un sí. No, mamá, no lo hagas. Basta, Natalia, basta. Dejá de decirme que soy un desastre, que soy una calamidad, que hago desastre. ¿Por qué no me cuidás un poco? Pero dejá de cuidarlo al Tano y cuidarme a mí. Te lo estoy diciendo justamente porque te estoy cuidando a vos. No es un deseo. Es compulsión. Una cosa, Lau. Me estás asustando, en serio. ¿Te pasa algo grave? ¿Me estás diciendo? Vivir deseando algo te enloquece. Te obsesiona. Te desdibuja. ¿Y a Saint-Tropez? ¿Lo pensaste? ¿Venís? ¿Sexo en Saint-Tropez? Es tentador. Es una promesa de que todo va a estar bien. Es compulsión, que es algo incluso más fuerte que el deseo. Hace 8 días que yo no estoy tomando. Bueno, está muy bien. Lo que pasa es que tus neuroreceptores están como descontrolados. Es una cuestión química, tenés que aguantar. Mira, yo no entiendo de receptores, no entiendo de medicina, no entiendo de biología, no soy alcohólica, pero esa compulsión de la que habla Andrea, ¿sabés cómo la entiendo? Perfectamente, porque todos los días yo me enfrento con ella y me aparece así, viste, como un fuego. Hay una parte mía, viste, que es como el alma del cuerpo, que me sale, ¿me entendés? En serio. Ay, bueno, pero que te juro que lo siento así. Menos mal que estaba Natalita, que me dijo, pará, mamá,
Para. Perfecto. Ay, muy perfecto. Bien, Natalia. Está muy bien. Tenés que aguantar, porque es como un ciclo que agarra, empieza a crecer, a crecer, a crecer, tiene un pico y después baja. Hay que bancarse el pico. Las dos tienen que aguantar, pasar el pico, después se van a sentir mejor. Era eso, boludo, había que aguantarse el pico. ¿Qué me decís? Ah, era mucho más fácil de lo que pensaba. No estoy diciendo que es fácil, estoy diciendo que si tenés una herramienta más, lo racionalizás y entonces cuando llega ese momento lo pensás y podés entender cómo, no sé, cómo pelearle o no. No, es verdad, bueno. Es verdad lo que dice Lorena, a mí me pasa eso. Yo tengo la botella de vino ahí. Entonces empieza el deseo, me empiezo a volver loca. Claro. Digo, no, pensá, pensá, pensá. Y es un segundo, te juro que es un segundo que te controlás y pasa, Laura, pasa. Pero es pasa. No pasa nada. Pasa que nosotras queremos tomar. Pasa que nosotras queremos hacernos mierda. Esa es la única verdad. No, tampoco. Estás tan oscura hoy. ¿Qué te pasa? Yo estoy oscura, dice la que se está acostando otra vez con Francisco. Pero bueno. Es solo sexo lo mío, nomás. Nada más. Es eso. Nada más, no hay otra cosa. Para mí, este tema para mí es como el helado, ¿viste? A mí me gusta tomar helado. Todo el tiempo tomaría helado. Para mí sería... Tomaría helado todo el día. Lo que pasa es que me controlo. Porque si no, estaría así. Perfecto. Saquemos las libretitas que llegó el momento del análisis profundo. Vamos a anotar todo lo que... ¿Estás enojada por algo? ¿Qué te pasa? ¿Querés contarnos? No, nada. No, ay, no. ¿Qué? Nada, está... No la jodan. No se siente bien, le duele la cabeza. Está mal. No, no está bien. No, May, seguí con lo del helado que me gustó. Esa comparación, seguí. Me encantó. ¿Mi teoría? Sí. No, lo que pasa es que yo digo que nos castigamos mucho, ¿viste? Por nuestros impulsos, por nuestras compulsiones, pero no se puede. Está todo hecho para tentarte, ¿entendés? Todo está hecho para que vos no te puedas resistir. Vos vas a tomar un helado, están ahí todos los gustos, vos decís, ¿cuál me tomo? Viste que ahora encima te los ponen como unas bateas de todos colores, con galletitas, con bombones, con chocolate, con cositas, con... decís, ¿qué tomo? Helado, helado, dulce de leche, tentación. La palabra te lo dice, dulce de leche, tentación. Bueno, es así, ¿viste? Es verdad. Yo me resisto a Francisco, ¿verdad? Le digo no, pero viene, o sea... Tenemos un sexo espectacular. Me invita a Saint-Tropez. Viene la mujer y me dice, mira, estuvo con miles de mujeres, pero como te ama a vos, no amó a nadie. ¿Qué sé yo? ¿Quién se resiste? No, es verdad. Semejante dulce de leche tentación. Es que cada uno hace lo que puede, ¿viste? Hacemos lo que podemos y listo. Sí. Y tenemos que aceptarnos, perdonarnos un poco con eso. Así es. Yo por lo pronto me llamo Andrea y hace 8 días que no tomo. Yo soy Lorena y hoy, solo por hoy, le volví a decir que no al doctor. ¿Que ahora me toca a mí? Bueno, yo soy Mónica y me prometí dejarlo ir al Tano. Yo soy May y hoy me clavo un heladito. Escúchame, ¿cómo se puede ser tan perverso de ofrecer a la gente tentación y cuando te tentás te dicen que no lo tienen? ¡Por favor! No. Bueno, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Metete el cucurucho en la cola que yo voy a pagar. Tentación. ¿Qué haces acá? Qué bien. Nada, nada. Pasé por el kiosco y, bueno... No me contestás los mensajes, te llamé, no me llamaste, te dejé un mensaje de texto, no me contestaste. Bueno, me mandé igual. Bueno, ¿sabes qué pasa? Estoy culpable, ¿viste? Todo lo que le pasó al Tano, yo te llevé ahí, no sé, pensé que lo mejor era que por unos días, por un tiempo, no sé, no verte un poco. Bueno, pero Mónica, también nos podíamos ver afuera del Pampa, ¿no? Pero no me parece justo que tengas que verme y escucharme a mí, ¿viste? Con todo esto que me pasa, hablar del Tano, no es justo. La verdad, no, estoy... Un día horrible. Horrible. Se pelearon. Mónica, te vi gritarte recién por un heladero porque no tenía dulce de leche tentación. ¿En serio te gusta ese gusto? No es que me guste el gusto tentación, es que May me lo nombró y me tenté. Vengo del kiosco. No, no, gracias, quiero tentación. ¿Qué pasó? Ay, te juro, mira, estoy con una
bronca, con una bronca, ¿viste? ¿Es bronca? Sí, bronca. Tengo tanta bronca, ¿viste? El Tano volvió con la ex. No. ¿Me entendés? O sea, te juro que yo no... ¡Qué bronca! Ojalá... No, sí. Porque me gustaría estar triste. No estoy triste. ¿Tenés? Tengo bronca. Tengo bronca. Porque si él hubiese empezado una historia, no sé, con alguien mejor que yo, ¿viste? Que las hay. Pero con esta mujer, ¿vos sabés lo que es esta mujer? No. Es algo, ¿viste? Es... una bronca. ¿Te da bronca? Bronca. Ah, Mónica, por favor. Nadie vuelve con la ex por amor. Es obvio que vuelve por otros motivos. No la elige porque sea mejor que vos. ¿Cómo va a ser mejor que vos esa loca? No, bueno. La elige porque está ahí, porque es segura, porque no corre ningún riesgo, ¿entendés? Está bien, yo te agradezco. Vos me decís todo esto con... ¿Vos querés consolarme? No, ya sé, vos no querés consolarme, pero igual nada de lo que me puedas decir me va a sacar esta bronca que tengo, que te juro que no sé qué hacer. Ok, no te voy a decir nada. Agarra tu campera, vení. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Vos querés sacarte esta bronca que tenés encima? ¿Querés hacer algo absolutamente nuevo? Yo tengo algo que te va a hacer dormir como un bebé recién nacido. Dale, pasa. No hagas trampa, no abras los ojos. No abro. Dale. Qué frío. Espera, espera. Dale. ¿Sigo? Sí, no mires. No mires. Hay olor a... ¿A qué? No sé cómo... ¿A qué? ¿Humo? Espérame acá. Espera un segundito. Well, I know that she is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I broke. Música. No, tranquila. ¿Qué es eso? Frío. Frío. ¿Abro? Abre. Ay, no, qué asco. Toma. No. ¿Qué? No me gusta, no me gusta. Dale. Mirá, vamos a disparar unos tiros. Te va a encantar. Vos te tenés que imaginar que eso es el Tano, ¿sí? O Claudia, el que te caiga peor. Yo a veces me imagino que es mi ex. Vamos a disparar. Qué injusto que soy con Elsa, pobre. Vamos a disparar, sí. No, pero no quiero. No sé ni cómo se agarra. Agarras bien, mira. Agarras así. ¿Eh? No, dedo flojo, firme. No me gusta. Te va a gustar, dale. Firme, ¿eh? Mira por la mirilla. Eso. Espera que me tome. ¿Disparo? Dale, dispara. ¿Y no te sentís mejor? No. Bueno. Tómate tu tiempo. Anda probando. Te acompaño.